Bueno, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, inicia ya las actividades en el segundo día en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico y Mercosur en México. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, David Ponce de León, quien nos entrega algunos detalles de esa visita oficial. Buenos días, muchas gracias. El presidente de la República, Martín Vizcarra, aquí en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico, pues antes de que se inicie esta 13ª sesión de la cumbre de la Alianza Pacífico, ha decidido sostener un encuentro con los empresarios privados. En esta reunión, desde luego, se van a abordar aspectos relacionados al desarrollo de nuestra industria y el crecimiento económico. Toda esta delegación de empresarios pues están participando también activamente desde días anteriores en el encuentro empresarial, la quinta cumbre. Muy bien, entonces de esta manera se inicia esta sesión y en los próximos minutos ya el jefe de Estado, luego de sostener una serie de reuniones bilaterales, pues se va a trasladar para el desarrollo mismo de la cumbre presidencial aquí en Puerto Vallarta. Con todos esos detalles vamos a retornar nosotros en los próximos minutos. Adelante ustedes en estudios.